Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Hola. Hola, hola. Mira cómo está, pase. Adelante. Ay. Hola, Paquito. ¿Cómo estás? Bien. Oye, pues, hasta que te dignas invitarme a tu departamento. ¿Yo? No, no, te invité. Es por lo de la junta. Ni te hagas emociones. Ay, qué chistoso eres. Ay, me encanta tu sentido del humor. ¿Sabes qué ha dicho mi mamá siempre? Que yo me case con un hombre que me hace reír. ¿Ah, sí? Sí. Oye, qué padre está tu depa. Es como estilo minimalista, ¿no? No, nos robaron. ¿No ves? Por eso es la junta, Laurita. Ay, es en serio. Uy, no. Mira, si quieres tener futuro en esta familia, mejor aplícate con el chavito. Porque ya al don Paquis las treintonas le parecen grandes, ¿eh? Ay, ni al caso tu comentario. ¿Aquí? Bueno, creo que ya estamos todos, ¿no? Porque con el resto del edificio, pues de todas maneras no se puede ni contar. Entonces, según entiendo todo, estamos aquí reunidos el día de hoy para discutir sobre el robo que hubo hace unos días al departamento de Paquito, ¿no? La verdad es que creo que se ve que le pasó un huracán por el departamento, o sea, no fue un robo pequeño. Y pues la verdad se ve que el pobre, pues, no le alcanza como para ni comprar unas sillas, ni, o sea, vasos bien, ni no, nada, ¿no? Bueno, luego sacando el veneno. Bueno, el chiste es que, pues, la verdad sí es preocupante esta situación, porque aquí estamos en un edificio que supone que tiene seguridad y la verdad pagamos muchísimo por ella. Y bueno, la verdad es que nosotras hemos llegado hace pocos días y no hemos visto nada de seguridad en el edificio. Ok. ¿Conoce? Sí, bueno, perdón. Yo soy Marijo. Ella es Macarena y somos las nuevas inquilinas del 401. ¡Bravo! 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 ¡Ay, no! Ahora está. Claro. Don Solovino, ¿qué nos puede decir de la seguridad? Don Solovino. ¿Qué? Están hablando. ¿Quién? Por la mamá del Tlaloc. Ah, la vieja esa. ¿Y qué quiere? Sabe, le habla. ¿Qué pasó con la seguridad que iba a contratar? Puse pa' la bola. ¿En serio? Le van a echar toda la responsabilidad al viejito, que no ven que el señor no, o sea, ni siquiera puede hablar y así. Oye, pero es el presidente de la Junta de Vecinos. ¿Yo? ¿Sí, usted? No. A mí no me cuelguen sus milagritos, ¿eh? O sea, que está diciendo que no tenemos seguridad en el edificio. A ver, y entonces, perdón, ¿a dónde se va todo el dinero que pagamos de mantenimiento y seguridad? Pero si tú nunca has pagado, chulita. Ah, ¿es en serio? Sí. Ay, no, pero yo nada más preguntaba como para tener el dato y así. Oye, pero yo sí pago. ¿Sí? ¿Y a quién? Porque a mí no me han dado nada. ¡A Toña! ¡Toña, te estoy hablando! ¡Toña! Te están hablando, gordo. Se gastó toda la lana en quesadillas. ¡Toña! ¿Qué haces con el dinero que te doy? No, ahí lo tengo guardado. Lo que pasa es que luego se me olvida pasar a pagar. Ah, se te olvida pasar a pagar el mantenimiento de 5 años. ¿Qué? Pues a veces se me olvidan las cosas. Ah, se te olvida. Y además aquí el único que hace cosas es el Brian Daniel. Y a él sí no se le da ni un peso. ¿Eh? Sí. Y no, y mis honorarios están siendo bien caros, sí. Y ya con todo lo que ha pasado, pues ya me deben la nota, no manches. Oye, abuso. Pero tú no eras el velador del edificio de enfrente, al que se metieron a robar hace un mes. ¿Eh? ¿Yo? Ahí está solito en el... ¡Tírasela para que remate con la cabeza! ¡Tírasela! ¡Ahí, papá, solito! ¡Mira! ¡Ah, me lleva! ¡No manches! ¿Y cómo van? 2-0, van perdiendo mis Chivas. Cámara, ahí la vemos. Cámara, se cuidan.
Despeja, tiempo. Arbitro, ese tiempo. ¿Yo? No, ¿eh? ¿Sabes qué? Si eras tú, no te haga. Nel, era mi primo. O sea, yo estaba acá rezándole a la virgencita ya. Yo les di vajilla y me lo traje a chambear para acá. Como que, ¿sabes qué siento? O sea, como que no te creo nada, ¿no? O sea, como que siento que estás como súper involucrado en todo esto. Yo creo que, la verdad, todos nosotros tenemos que investigarlo. ¿Ya? No, no, su carro, ¿eh? Mira, el Brian Daniel podrá hacer todo lo tarado que quieras, pero eso es ratero. Así no es, ¿eh? A ver, pero entonces, ¿quién dejó entrar y salir al ratero? Al supuesto ratero. Ajá. Porque se llevaron una casa entera, no una plantita con su maceta. Sí, 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 pues. Oigan. Pues ya que estamos aquí hablando de plantitas, ¿no? Acá. Como que huele medio raro, ¿no? Pero, o sea, alucino con el abuelito. Que está dando un peta. ¡Ey, don Solovino! ¡No manches! ¿Qué está haciendo? Pues que ya está legalizada. ¿O no, Brian? Sí, mochese. Ey, Solovino, por favor, apague lo más respeto, ¿no? Oh, pues ni aguanta nada. No lo tire. Ay, ok. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer con la seguridad del edificio? Porque, miren, sinceramente, o sea, mi caso es que soy una mujer que vive como súper sola. Y como que, además de imaginarme que alguien se me pueda meter a mi departamento y pues como que me haga algo así. Ah. ¿No? De eso pide su limosna, Laurita. Qué chistoso. Ah, bueno, ya, a ver. Yo digo que borrón y cuenta nueva, ¿no? ¿Quién vota a favor? ¿De qué? Es que esto no es borrón y cuenta nueva. Luego te explico, reina. Pero que quede claro que ahora cada vez que salgan tienen que cerrar la puerta porque pues uno no puede con tanta obligación. Y usted ya póngase las pilas, don Solovino. Ya me las puse. Yo no me atreve. Hemos venido a vivir genial. ¡Safo! Te toca, Toña, órale. ¡Ay, no! Vale. Sí, Toñita, claro, pero... ¡Órale! ¡Órale, Toñirri! ¿Qué? ¿Llora? Si aquí no es reunión del INCEN, ¿eh? Muévete, gordita. ¡Ay, míralos! ¡Qué preocupados están! Buenas tardes. Buenas tardes. Tan a gusto que estábamos. ¿A qué se debe su visita? Deberías de agradecerme, animal. Víctor Robo. Ah, no manchen, ya les dije que yo nada más les abrí. ¿Cómo? Si ustedes me permiten, yo puedo hacer una llamada a unos contactos y en cuestión de minutos tendríamos la información precisa del paradero de sus muebles. ¿Y a quién le vas a hablar? ¿A Batman o qué? No, idiota, al jefe de la policía. Te recuerdo que Víctor es el mejor abogado penalista. Tiene todos los contactos del mundo mundial. Así es. Nada más que yo no puedo mover nada sin su autorización. Ya mejor ni le mueva. ¿Cómo que no le mueva? Échame la mano, mi Vic. Pues yo mejor les hablo por teléfono, ¿no? Bueno, yo mejor me pinto de colores, ¿verdad? Porque tengo mucho que chambear. No manches, paya. Oigan, ya no ven tanta película. Mira, esos muebles ni van a aparecer, pa. ¿Eh? No aparecen ya. Ah, sí. No que no. Ah, sí. No, pa. Adelante, comandante. ¿Un camión de mudanza abandonado? ¿De qué? ¿En Iztapalapa? Uy, ahí está bien bonito. Permítame, por favor, comandante. ¿Qué? Me pregunta el comandante que si dentro de sus pertenencias había una caja llena de... Perdón. Consoladores. Ay, Francisco, eres un pervertido. ¿Yo qué? Por supuesto que no. Oiga, a ver, pregúntale si hay uno de conejito. Pregúntale. Ándale, pregúntale. Órale.
Perdón, comandante, perdone, pero aquí una de las presuntas afectadas me está preguntando si dentro de la caja de artefactos no había uno con la figura de un conejo. Para señas particulares ya se le voló una orejita. ¿Afirmativo? ¿Que sí? Ay, bendito Dios, esa es mi caja. Perfecto, comandante. Al parecer son los muebles que estamos buscando. Ay, se los dije. ¿Cómo, pa? O sea, ¿ya encontraron nuestros muebles? Y parece que sí. Oye, ahí está mi loción de Benamí. ¿Cómo le voy a preguntar eso? Yo le digo nada. No, yo pregúntale entonces, órale. Pregúntale, mi loción. Comandante, mil disculpas. Una última pregunta. Siempre, ya. Me está preguntando la misma presunta afectada que si dentro de todas las cosas que encontraron había un frasco de un perfume con el nombre de... Benamí. Benamí, Benamí. ¿Negativo? Que no. ¡No manches! ¡No, hijo, mano! ¡Dejarán de ser policías! ¡Ya se lo robaron! ¡Ey, tranquila, Toña! Tranquila. ¿Eso qué tiene? Luego se repone, no, hombre. ¡No, don Paquín, no se repone! ¡Son mamadas, de veras! Comandante, pues mire, simplemente quedamos muy agradecidos. Yo no. Un excelente trabajo, como siempre. Y sí, ándele. Por supuesto, ya. Le debemos una. No, no le debo nada, ¿eh? No se preocupe. Yo después le mando un par de códigos rojos. Claro. Rateros, sí. Sí, como siempre. Relájate. De acuerdo. Que esté muy bien, cuídese. Hasta luego. ¿Qué es un par de códigos rojos? Nada, mi amor. Nada. Bueno, conflicto solucionado. La mitad, ¿eh? Mañana con todas sus cosas. Pues no todas, no todas las cosas. ¡Te queremos, Víctor, te queremos! ¡Te queremos, Víctor, te queremos! ¡Bolitas! ¡Bolitas! ¡Ilusión! ¡Nada más sus cosas aparecen! ¡Híjole, que no manches! ¡De qué suerte me cae! Sí, la verdad que sí. Ahora sí le debemos una al Vic, ¿eh? ¿De verdad? Ahí va, quebranse. Viene. ¿Dónde le pongo las cajas, don Pasquín? Ahí. A ver. Estaba repesada, tranquila, ¿por qué tan ansiosa? Mi doctor. Ándale, golosa, ¿eh? ¿Qué? Son mis juguetes. Estos van en mi suite, ¿eh? ¿Por qué nunca me habías contado nada? Oh. Oye, Brian, ¿no quedó nada allá abajo? ¿A dónde? Allá abajo. Ah, no, allá abajo ya no. Así que ya nada más lo que falta, lo que vienen siendo mis honorarios, ¿no? Más el 15% de propina y lo que me quiera dar para bajarse el chusco. Ah, ¿no quieres más? Qué cínico eres, me cae. No manches, si estaban pesados acá sus cajitas y sus muebles. No tienes madre, Brian. Antes no te denunciamos, ¿eh? Oh, no manches, ya va a empezar. Órale, ya. No, dale una lanita a este. Qué bárbaro. Órale. ¿Qué? ¿Es todo? ¿Es todo? No manches. Estoy esperando acá un Hidalguito, un Zaragoza. ¿Me da un Sor Juana? No manches. Pero me va a necesitar, va a querer paro, ¿eh? Va a querer paro. Déjese ahí, Toña. Cámara, ahí nos vemos. Este, güey. Oye, jefe, pues... ¿Cómo? Pues pensando, ¿no? ¿No crees que sea buena idea invitar a las vecinas a ver el foot? ¿Verdad? Muy bien. Buena idea, ¿verdad? Sí. Joder, tío, ¿qué pasa? Es la puta pelota. ¿A poco su tío de la chava? Pero marca el hombre, ¿no? No lo ves, márcalo ya. ¡Mira, coño, que pasas el balón! ¿Qué? ¿A poco todos son sus tíos? ¡No ha sido gol, hombre! ¡Pero no viste tu cara de juego! ¡A la madre, chicos! Espérate, 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 ahí va otro gol. Ahí va otro gol, ahí va otro gol. ¡Ahí está otro gol! ¡Cómo no, chico! ¡Ey, Toña! ¡Es la repetición, hombre! ¡Oh, pues no avisan! Pues no me lo puedo creer que nos vamos a llevar el clásico. Espérate, que manda el descuento y ahora viene Messi. ¿A poco va a venir Messi? ¡Es el clásico, coño! ¡Chiste, macho! ¡Que te calles!
¿Qué dice, hombre? Pero si falta el descuento. Seguramente que está comprado. ¡Usted es un idiota! ¡No me toques o te di una hostia! ¡Ey, ey, ey! ¡Mejor hacemos otra cosa ya! ¡Sí! ¡Sí! Sí, mira, se me ocurre así pensando ver la película esta de Fifty Shades of Grey. Sí, tú no me toques los cojones ahora con eso, ¿eh? Oh. Perdonadla, que es que se pone así con todos los clásicos y tal. Sí, claro, como así siempre. Chicos, gracias, ¿eh? Que espero que esta semana nos pongan el cable y demás, porque si no nos vais a tener aquí viendo todos los partidos. No me toques el pelo. Ya habéis visto lo intensita que se pone la mía. No se apuren, no se apuren. Mira, mira, aquí mi papá y yo no tenemos problema que vengan a ver el fútbol, ¿verdad que no, pa? No, por mí que se queden a dormir y a vivir. Ay, qué simpáticos todos. No, pues nos vamos porque va a venir Bobby, vamos. ¿Bobby? ¿Quién es Bobby? Bobby es un pesado que la llama cada dos minutos. Ah, y que, cállate. Por cierto, es bastante freak. ¿Te tienes que hablar ya? Cállate. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Habéis visto? ¿Eh? Sí, no, pues es que estamos aquí en el piso que hemos venido a ver el fútbol. Sí, mi amor, sí. Sí, y ahora le va a montar un pollo que te cagas porque no está. A ver, que no pasa nada, mi amor, que hemos venido a ver el fútbol y ya. ¡Que no me grites! Estoy muy nerviosa, además con lo que... ¡Que no! Ah, y siempre me cuelga. Ah, o sea, idiota, hombre. Pero no permitas que te hagan eso, Maca. ¡Coño! Yo siempre se lo digo, Paco, díselo tú, que a mí no me hace caso. A ver, que es un poco celoso. Tranquilizaros, ¿eh? Ya está. Y vámonos, Maca, por favor, que va a venir Bobby, ¿eh? Me está marcando más. ¡Safo! ¡Safo! ¿Qué voy yo? ¡Safo! Voy yo. Va a ser lo ¡Hombre! Ella, Maca. ¡Hombre! Mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué es aquí, babe? Dame un beso. ¿Cómo estás? ¿Qué se había dicho? Parece su hijo. ¿Qué es aquí, eh? Sí, pues. ¿Qué es aquí, babe? Él es Bobby. ¿Qué se había dicho? Mi novio. ¿Tu prometido, remember? Sí, mi amor. ¿Qué onda? Pues él es Paco y él es Fran. Mucho gusto. Son nuestros nuevos vecinos. Wow. Bueno, ¿cuál era el plan, eh? ¿Open house? ¿Venía a conocer a los vecinos o no, qué? No, mi amor. Lo que pasa que es que como nos acabamos de mudar, pues no teníamos cable. Entonces, pues preferimos venirlo a ver aquí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Bobby? Que perdió el Barça. No me interesa. Es que tú, debiste haberme hablado y lo hubieras venido a ver a la casa. Yo sé. O sea, ¿sabes que yo te voy a poner 7 televisiones y 4 antenas parabólicas para que tú puedas ver lo que tú quieres? Oye, ¿por qué prefieres? Que no hables así a Paco, por favor, ¿vale? ¿Qué te pasa? ¿Cómo le dijiste a mi papá, mendigo enanito? ¡Gato! ¡Ah, sí! ¡No, agárrame, agárrame, que me la aviento este canis! Relájate, mi amor. ¿Te relajas, por favor? Es que, ¿cómo es posible? No, o sea, es que, ¿cómo es posible? Me hubieras hablado. Es que es increíble, Maca. O sea, tú sabes que tú vas a tener el privilegio de ser mi esposa. Lo vas a tener todo. Mira, todo. Mira, da igual. No, es que, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que hayas preferido venir aquí que a la casa con este señor de dos varos? A ver, te relajas porque Paco es un dulce con nosotras y nos ha tratado muy bien. Paco, ¿verdad que nunca has pensado en sobrepasarte conmigo? Díselo, por favor. Jamás. Nunca. O sea... ¿Qué onda, Maca? O sea... Me tienes harta. Eso es lo que me tienes. Harta. ¿Sabes qué? No. Vámonos. No me voy. ¡Vámonos, dije! Voy a coger mi bolso. Ey, Maca. No dejes que te hable así. Lo pongo en su lugar y lo piso, ¿eh? No, no te preocupes. Es que se pone un poco celosa. Pero después se le pasa. Pero gracias, tío. ¡Macarrón! ¡Ay, van a no decir cos! ¡Wow! Habló el manatí. Mi amor, hijo de Dios. Ya, pero sí se manchó el enano con Toña, ¿no, Fran? Híjole, no, Toña, mira. La neta, yo que tú... No sé. ¿Sí, verdad? Sí. Ahorita le voy a partir todo. Sí, chicas, la neta. Pero que ahorita voy a ir a partir la todo. La neta. Tranquila. Espérate, Toña. Amárrala. Relájate, Toña. Relájate.